Hello, hello. Good evening, Armando. How are you doing? Good evening, Very good. Good evening, Diana. How are you tonight? Good. Good evening. All right, all right, all right. Let's wait. Uh, for the rest of the class. Um, what time it is? Five minutes to eight, right? So nobody wants to be here, right? Nadie quiere estar aquí. Good evening, teacher. Good Tenía evening. apagado mi micrófono. All right. Good, all right Diana. No, no, no worries. Uh, good evening, Ana. Está lloviendo fuerte. Sebastián San Vicente, casi no sé. Se... Está lloviendo fuerte. No hay ahí la energía. Aquí también está lloviendo fuerte. Quien Yo soy de Seapán. Aquí está lloviendo fuerte también. Qué aquí worries. estaba lloviendo fuerte también, pero ya dejó de llover. Se viene, se, se viene y se va. Se viene Ajá, y, ah, así está aquí. Viene y se va. Usualmente en San Miguel nunca llueve, pero ahora sí llovió. Bello. 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 San Miguel, ¿cómo se llama? La tierra del fuego. San Miguel, la tierra del carnaval. Yeah, exacto. Ya debe estar caliente, me imagino. Horrible. Mm, sí, 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 sí. Yo me imagino. Aquí está. fíjese que aquí ha estado este lloviendo viendo ya estaba refrescando, verdad. Pero este, este, pero ya, ya, ya se acomodó. Ya solo faltan tres minutos. Ahorita ya vamos a empezar la clase. Y yo sé que nadie quiere estar en la clase, verdad, porque todos están queriendo estar de vacaciones, pero. <laughs> El, the last day. <laughs> uh, this is the last day. And when when is going to be the, the la, I mean, when I'm going to see you again? Today. Welcome María. Bienvenida María, welcome, welcome. ¿Cuándo va a ser el otro día que lo voy a ver? Hasta la otra semana, ¿verdad? Um, Monday. Monday. Monday, next Monday, right. Okay. Monday. Okay, let's wait, let's wait. ¿Cuántos estamos? Siete y los otros cuatro no están. Quiero ver, somos Yo soy el... Tenemos siete, ocho conmigo. Anyways, how you feel today? How you feeling? How, how you feel so far? You feeling good? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Good. Hey, rem, hey, let me tell you something. Before we start the classes, let's see. We have two minutes. Two minutes. Okay. Este, before we start the classes, remember that you need to advance on your platform, staff, okay? Tiene que completar las cosas de su de la plataforma. Todo eso lo tiene que eh, terminar porque es un como requirement, un requisito. Teacher. Dígame. This topic I really 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 I understand. You don't understand. No. I what, don't understand. What topic? What to, Which which topic? Ah, uh, the simple uh, present. Simple present. No, um, I mean it is. Uh -huh. Give me a moment, please. Sure, sure, sure. Presence, simple present, simple past, or which one is it? No, it's when 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 uh, we're using um uh the, the nouns, the nouns, uh huh. The adjectives uh, adjectives and no in uh, let me see. Uh, no worries. Welcome, Griselda. Welcome, Anibal. Yo Estoy pendiente. Okay. Time to rock and roll. Okay. Welcome, Marisol. Welcome, Flor Floricia. Welcome, Anibal. Welcome, Griselda. Thank you very much for being on time. All right. So now, uh, if you have any questions, no worries. All right. So I'm gonna, I'm gonna be asking your questions. Uh, el verb to be an adjective, and adjective, nouns. I don't understand, Is the lesson, three uh, mm H. -hmm. Well, step by step, you're going to be learning, you're going to be getting the, the information that you need to know in order to complete what you need or what you need to understand. Es, paso a paso, te va a ir agarrando y vamos a ir comp complementando las, las uh, como se dice, los la información que necesita para comprender el tema que usted me está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el Bird to Be, acuérdense de que el Bird to Be es bien importante. Y este, creo, este es el módulo 2, ¿verdad? Yo creo que tuvieron el módulo 1 y le explicaron el Bird, creo yo que ya se le han explicado el Bird to Be, ¿verdad? ¿Cuál es el Bird to Be? Am, um, is, and are, right? Entonces, cada vez que usted está hablando con cualquier información, ese es primordial, el Bird to Be, es primordial porque usted está especificando y se está dando a entender qué quiere saber de lo que va a hablar, valga la redundancia, si ¿sí me explico. Por ejemplo, si yo digo, Hello guys, how are you today, everybody, how are you doing, how's everything? How you feel? How you feeling? How you feeling so far? Entonces, yo ahí estoy, vaya, usted, usted me entiende, ¿verdad? Usted, estoy diciendo, hey, ¿cómo se sienten ahorita, niños? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? ¿Todo, todo, ¿Todo chévere? Sí. Pero, empe, cuando empezamos a aplicar el verb to be, es, ¿cómo le explico? Puede ser hasta inconscientemente que usted dice, ah, este es el verb to be. O sea, es el am, el is y el are. Por ejemplo, si yo hablo en plural, a todos digo yo, how are you doing, guys? Are you doing good? Y si se fija, ya apliqué el verbo to be. Are you doing good? Are you going good? Are you doing good? Estoy hablando para todos. Y viene este blanco y me dice, Yes, we are okay, teacher. Viene Floricia y me dice, yes, we are very good. How are how What about you? Y yo le digo, yo estoy bien también. I'm, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Y entonces aplico el better to be. Mire, usted no se complique. Esto es un proceso, ¿ok? Y créame que cuesta, cuesta, porque cuesta. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era fácil. Y por favor... Le digo yo, no se me vayan a, como decimos, el buen salvador, no se me vayan a chicopalar, no se me vayan a correr, no se me vayan a ir. Esto es un proceso, porque usted si, si usted se, se pone, ay, yo no entiendo, no entiendo, y no entiendo, se cerró y no, no entendió, no entendió. Pero de repente ya va a ver de que usted hace, ah, de be a piece of cake, esto es un, pedazo, un, un algo como decimos nosotros, el buen salvador, esto está chiche. ¿verdad? Entonces le digo no 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 se me este intimiden por el inglés y créame que sea este es el principio. Pero como usted va va ustedes van aprendiendo van aprendiendo usted al final dice oh, ok ya voy aprendiendo ya sé esto y ya usted cuando yo le digo hey Diana how are you tonight y usted me dice oh, I'm pretty good what about you Mister good, thank you so much for asking hey Marisol, how you doing y me Marisol good what about you, entonces ya empezamos a entendernos y así va el proceso pero ahorita no ha pasado nada no se preocupe, todo va a salir bien y este bienvenido nuevamente como le digo este, nadie quiere estar aquí verdad, que todos quieren estar de vacaciones que les miro las caras que Dice, ay, Dios mío, mi querido, mi querido, mi querido, a ver la novela, dice ahí Blanca, ¿verdad? <laughs> Quiero ver. Y Wilfredo dice que vamos a ver la serie de, de ahí de no sé quién, de ahí de Netflix, ¿verdad? Entonces, ok, let's go. Now, first to the first, all right? So, what we're going to do right now, we are going to double check the motivation part. ¿Qué vamos a hacer al principio? Vamos a, a, ver, a verificar la motivación. Tenemos que estar motivados, ¿por qué? Porque si usted no está motivado, esto no funciona. Tenemos que estar motivados, ¿ok? Ahorita es vacación. Yo sé que es vacación para unos. Para mí no es vacación. Para usted tampoco, creo yo. ¿Verdad? Entonces, porque hay que trabajar. Hay que trabajar. Y, hay, y la vacación, pues, suele para aquellas personas, ¿verdad? Que tienen cuellito bonito, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a pasar a Grita y les voy a compartir la motivación de este día. Vamos a ver. Permítame, vamos a bajar esto aquí y les comparto esto. Me dicen si lo pueden ver mis niños y mis niñas, por favor. Yes, yes, Very, yes. very good, very good, very good. Why, Mistress Camila, all the time shows something, you know, about motivation. Why is because, you know what, we need to be motivated. Usted tiene que estar motivado, verdad. No matter what que haya pasado todo el día hoy, eso. No importa, yo creo que le jalaron las orejas, la regañaron el trabajo, la finanza no está bien, pero ahora, ¿sabe qué? La motivación es esto. Primero, dale gracias al poderoso, ¿verdad? Decir sí, gracias porque estamos un día tomando esta oportunidad y los felicito porque estamos acá en este día haciendo un sacrificio, right, ¿vale? We are here. Making sacrifices, all right. So, we need to understand that we need to speak English, all right. So, and this message says, like this nothing is impossible. Repeat, nothing is impossible. Come on, let's go. Nothing yeah. is, nothing impossible. is impossible. impossible. Nothing is impossible. Very good. Nothing very good. Is impossible. The word itself says, Repeat. word I am possible. I am possible. I am possible. One more time. I am possible. I am, I am, possible. Possible. I am, possible. I am possible. Excellent. Very good. Very good. Can you say? Nothing is impossible. The word itself says, "I am possible." O sea, nada es imposible. El mismo mundo dice, "Yo soy posible." All right. ¿Quién ha dicho? ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? Se ha fijado que a veces usted comenzó un curso, comenzó un curso y dice, esta es la segunda vez y nadie me dice nada. y Pero ahora usted lo va, lo va a lograr. ¿Verdad? Usted se pone las pilas y le, le apuesto que a final de año usted aprendió el doble de lo que no sabía anteriormente. Por mí, primeramente Dios, ¿verdad? que usted va, Yo le voy a transmitir lo que tiene que aprender, pero You need to be motivated, right? Nothing is impossible. The word it's, itself says, I am possible. Dice, nada es imposible. La palabra en sí misma dice, yo soy posible. Entonces, no, so eso okay. es para que usted se motive y, uh -huh. ¿verdad? Le vamos a dar con todo. Ahora nos vamos a la clase, pero antes quiero que se comprometa. ¿Lo va a lograr este año? Sí, sí, sí. Muy bien quiero ver, quiero ver esa, esos likes así para arriba, ahí en, en, en su pantallita, en su pantallita, quiero ver, pero virtualmente, póngame ahí el, eso, eh. quiero ver like, 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 así, eso very good, very good, very good, quiero ver que usted está comprometido, comprometida a que usted va a lograr el proceso que estamos haciendo en este momento, ok vamos ahorita a continuar con el pasaje que nos quedamos la vez pasada Once again, but we are going to repeat. We are going to double check simple present question conversation. I get up at noon. Repeat simple present questions. Simple present question. Everybody, simple simple present, simple present questions. questions. Simple present question. Simple present, questions. 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 Simple present right. question. Conversation. Repeat the conversation. 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 I get up at noon. I get, I get up, up at noon. noon. I amigo, get up at noon. ¿Quién de ustedes se levanta al mediodía? <laughs> nah, no. Digo yo que no a nadie, creo yo, porque todos trabajan. Yo estoy de despierto desde las... No me están preguntando, quiero ver, son las ocho, 10. Desde las 7 de la mañana, de las 6 estoy despierto y estoy trabajando. Entonces, todo quiere sacrificio. Entonces, vamos a hacer: I get up at noon. ¿Qué quiere decir? I get up at noon. If I ask Diana, or if I ask Armando, or if I ask Ana, what time do you get up? I get up uh, five, at noon. Uh, yeah. All right, very good. What time? WhatsApp, What At 5 a.m. At 5 a.m., right. Very good, very good. All right, so. Pero también pero no vamos a juzgar mal a los que trabajan de noche. Si se levanta al mediodía es porque pasó trabajando toda la, toda la noche, pues, ¿verdad? Entonces, I get up at noon. So me levanté al mediodía. Acuérdense, noon es mediodía. All right. No, nunca me voy a decir half day. I get up at noon. All right, very good. All right, so vamos a repetir. Vamos a verificar este, este video y después nos pasamos a la clase que teníamos anteriormente, ¿verdad? Démosle ahorita y me dicen si lo pueden ver, lo pueden ver. After you complete this task, share it in our discussion forums. Additionally, you'll yes. practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation. Which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule Now guys I need to let me ask you a question if I if I need to ask a question how do you identify that is a question I don't know if you understand my question as well all right so si yo tengo que hacer una pregunta cómo ustedes identifican que es una pregunta para la redundancia para preguntar lo que queremos saber de, de algo. How do you under, how do you make the question? ¿Cómo le entienden ahorita al, al señor que está hablando ahorita, al profesor? Excelente uh, uh, Excelente, very good. Are uh, we everybody's agree about, about that? ¿Todos estamos de acuerdo? I can hear you. I can hear him. No, 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 él no, le, no, ahorita ahorita paré el, paré, paré el audio. Pero mi pregunta es: ¿Usted entiende cuándo va a ser una pregunta? Por ejemplo, usted me dice: ¿Do you get up early, Mr. Escamilla? Yo, le, me pregunta a Diana, ¿verdad? Yo digo: No, I get up late. I get up late. Ah, ok. Entonces, siempre que usted hace una pregunta, acuérdese que. Igual manera, si me va a preguntar a mí, me tiene que decir do you. Si le va a si va a preguntar de ella o de él, does he get up early? Does he have lunch at noon? Lo que veía, lo que hablamos la vez pasada, acuérdense. Entonces usted dice, ah, okay, entonces si para preguntar acerca de fulanito o fulanita, tengo que decir does. He or does she? All right. Repeat. Does he? Does she? Does she? Does she? Excellent. Very good. Very good. Acuérdense que ahorita. I'm sorry. And I do with they with you. No le escucho bien. Perdón. Dígame. Repítame de nuevo. And I do with they with you. Alright. Yeah. Very good. Very good. Alright. So, entonces, acuérdese que siempre que usted diga que quiere preguntar algo, hey, do you know? Do you know? Siempre. Do you know where is? uh Let's see. What do you know where is? The, the next attendance. Aha. Uh -huh. Do you know the the, the next uh, the next list? Uh, do you know where when? We are going to double check our attendance. Very good question. Entonces, acuérdese. Pero me lo está preguntando a mí. Pero si queremos saber, yo quiero saber algo de, 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 de María. Does she, she mention or does she came today? Acuérdese, los verbos. Es que eso es un, eso es un, es un punto es que tenemos que saber los verbos y en qué momento lo vamos a utilizar en pasado o en presente. Y si usted da cuenta, a veces nosotros estamos uh -huh. hablando y nos y no sucede aquella cosa, ¿verdad? Que estamos así. Yo. Eh, vaya, un ejemplo. Cuando usted me conoce a un, a un americano, con todo respeto, ¿verdad? Usted, ellos hablan y dicen: uh, I like El Salvador. Me gusta mucho, pusas, comer mucho. Entonces usted dice: ¿Qué está diciendo este chile? Dice usted, ¿verdad? Entonces. <laughs> Sí, exacto. Entonces usted dice... Two que, equals to I, you. ¿Qué, ¿Qué está diciendo este chile? Entonces usted dice, ah, entonces de la misma manera usted se oye para ellos. Entonces dice, ¿qué está diciendo este, este guanaco? O, o este, o este, ellos nos dicen indígena a nosotros, ¿qué está diciendo este indio, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué le pasa? Que no, no entiende lo que me está hablando. Entonces, de igual manera usted tiene que identificar, ¿verdad? Cuando se tiene que referir a una persona por eso, no solamente de que ahorita no suele de repetir porque a mí nada me cuesta ah, le voy a poner el video otra tres veces y usted, como si nada no, yo quiero que aprenda cuando usted se dirija a mí usted me dice, teacher me pregunta la hora, me dice teacher, yes Diana, yes María yes Armando do you know what time it is now? Y acuérdese, me está diciendo, do you know what time it is? Me está haciendo la pregunta. Siempre puede hacer una pregunta personal, acuérdese, el do. Cuando vamos a referirnos a la tercera persona, does, does she speak English? No, she doesn't. She's learning, she's learning. Entonces, acuérdese de eso. Le vamos a dar ahorita con todo. Vamos. Do we. and they does equals to he she and it this means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns i you we and they and we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he she and it having said this let me write the formulas to form questions for yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For wh questions, wh word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a comment. Vaya, ahorita voy a hacer un énfasis, guys, para que entendamos esta parte. Quiero ver, aquí hay una pregunta. Dice, teacher, ya pasó lista. No, todavía no. A las... Ahorita lo voy a pasar. Gracias por recordarme. Entonces, para que lleguen todos, ¿verdad? Ahorita la voy a pasar. Solamente hacer este énfasis, niños y niñas. Yo sé que esto es bien controversial o es bien difícil entenderlo. Usted dice, Dios mío, no sé qué están... Más de alguno está así como que no sé qué está diciendo este profesor. No yo, ¿verdad? Sino que el, 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 el teacher es este, el, el que está hablando ahorita en el video. Y usted dice, Dios mío, no entiendo, no entiendo. Entonces, no se complique, no se complique, no se complique. Ahorita tómelo despacio y usted va a ir entendiendo, vale la redundancia, paso a paso. ¿Verdad? O sea, esto no es que usted que yo voy a hacer magia y voy a decir, chimbumban tortillas, papás, que hable inglés Armando ya, o que hable inglés Diana ya, ¿verdad que no? No, si este es un proceso, pero le digo, despacio, despacio, usted va a ir entendiendo, entendiendo, pero, este, le repito y se lo recalco nuevamente, try to study. You no know, at home, trate de estudiar en su casa. En su tiempo libre, si usted quiere aprender, lo va a hacer. Pero esta clase no es, no es la, la magia. Entonces, si usted va a aprender, lo va a hacer y entonces va a decir, ok, mañana yo trabajo de 7 a 3, entonces de 3 a 4 me voy a tirar una hora practicando. Y se lo apuesto, se lo apuesto y se lo juro, se lo perjuro que usted va a aprender. Entonces, en este caso, acuérdese que estamos aprendiendo el simple present. Y ahí lo mismo dice el simple present, simple present, simple present. Aunque ¿Okay? el simple present es cuando usted tiene que hablar solo el presente. Después vamos a pasar al pasado y después vamos a pasar al futuro. Cuando usted venga a ver, rápido el cerebro le va, le va, con, le va a concretar todo y va a decir, ah... Este señor me está hablando en futuro. Este maestro me está hablando en presente. Me está hablando en pasado. Entonces usted ahí va a ir agarrando. Yo quiero que ponga atención a cómo va. Porque bueno, me decía Diana que ella no entiende nada. No entiende nada. Y me, me encanta que, me, que sea sincera, ¿verdad? Que, que no entiende, pero... Ahorita este es un proceso, ¿verdad? Usted tiene que ir y como le digo, vaya a meterse a los videos de YouTube. ¿Cuál es el tema de ahora? Simple present questions. Entonces se va a ir a meter a YouTube y mete esa esa y le va a tirar y empieza a estudiar. ¿Verdad? Empieza a estudiar los videos y lo que hemos aprendido acá. Pero si solamente ahora medio me entendió lo que le acabo de decir y se va a dormir. Está bien, ¿verdad? Hay que ir a dormir. Pero mañana le pasó, le valió y se volvió a dormir y no practicó nada, entonces no va a aprender. Entonces, acuérdese, cuando usted me quiere hacer una pregunta, hey, mister, do you, uh, do you know this question? Do you know the topic that you mentioned last week? Yo, yes, I do remember that. Entonces usted empieza a usar el do. ¿La tercera persona cuál es? that's, that's, that, that's very, good. very good very good very good very good i like that okay let's go uh, we're going to take the first example do you get up early do is the auxiliary verb you is the subject get up is the verb and early is the complement and of course, we need to add a question mark at the end. The okay. next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, ¿cuáles son las WH questions, guys? Why, what, 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 what where, when, where, 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 when, where, when, where, when, where who? Why, why, what, how, who. Uh -huh. Oh, ¿Qué quiere, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? What? ¿Cómo vamos a identificar una eh, que, que es una pregunta cuando miremos? W w Ajá, siguiente interrogación, pero al principio, ¿qué es lo que tenemos que ver? Comienza con do, das, o w h. Los verbos auxiliares. W-s question, right? No mire la w y la h, esa es pregunta. ¿Verdad? Esa es pregunta. Dígame. Yo he visto algunas cuestiones que ponen, por ejemplo, is he o is she. No sé si estaría correcto o... ¿Cómo? ¿Cómo? Repítame, ¿no? No sé si tengo problema el micrófono, es esto, pero eh, yo he visto que en algunas ocasiones escriben is he o is she y, ya, y formulan la pregunta. No sé si estaría correcto eso o no. Sí. O sea, si usted dice is she the one or is he the one, o sea, usted dice él es el profesor. Is he the teacher that is going to explain us the topic? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta también. Is he, pero lo está haciendo como pregunta. Acuérdese que el signo de interrogación va a ir al final. Y usted dice, is he the, the teacher? Is she the teacher? ¿Y sí, she En ese my... va el verbo primero. Ajá, ajá. En ese caso va primero el, por ejemplo, is she va a decir el verbo to be. ¿Verdad? Entonces, es sí, buena pregunta porque también us, us, yo sé por dónde va, porque usted dice: si me está diciendo de que, que las preguntas solamente van a comenzar de H question, de WH, pero esas preguntas son las que usted hace. Las que usted hace, por ejemplo, yo le digo: Where are you located, uh, Armando? Where are you located, Ana? Oh, I am located in Cucastán, Cucastán, ¿cómo se llama? Cucastán Cinco, así se llama, no sé cómo. I am located in Mexicanos. I am located in Soyapango. I am located in Antiguo Gotlán Pero es cuando usted dice de entrada, where are you located? Pero cuando usted ya está de frente a frente, digamos, yo, yo estoy a la par suya. Y me dice este, "Y she, I, I mean, is she's Ana?" "Yes, she's Ana." "Ah, oh, okay, I know her. Yo la conozco a ella. Ella es Ana?" En no, otras "Palabras esa sería cuando ya hay una conversación." "Cuando hay una conversación, exacto. Pero y acuérdese que ahí está preguntando a, a, del está preguntando acerca de la persona, ¿verdad? No está diciendo where she is, no está preguntando Who is igual manera puede decir también, ¿Who is the lady over there? Usted me dice, yo le digo, ¿Who is that? Usted me dice, ¿Who is the lady over there? ¿Quién es la señora que está ahí? Ah, she is Carla. She is Melissa. She is Diana. Yo le digo, ah, ok, ok. Ok, pero acuérdese, siempre las preguntas van a empezar con WS question. Cuando son relacionadas ya que yo quiero saber de usted y de, y de ella o de él a la par vamos a decir de esa manera y she or y he verdad no sé si le contesté ahí la pregunta mi estimado más o menos sí thank you very good very good very good okay so now let's see vamos a pasar lista permítame antes que me olvide vamos a ponernos acá Vamos a dejar de compartir y voy a pasar lista en este momento. Permítanme. Permítanme un momento. Permítanme. No. No, no, no están viendo nada ahorita, en este momento. No. No. ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Permítame. Presentación. Listo. En este momento no miran nada. No. 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 Okay, okay, very good, very good. Okay, no, no worries. Okay. Vamos a ver, okay. Uh, vamos a ver, hoy es 31 y y me voy con Adriana Maday Ramírez Marroquín. Adriana Maday Ramirez Marroquin. Okay, she's not here. Right. Ana Graciela Ramo Garcia. Present, teacher. Very good. Anderson Jeremy Molina Celaya. Very good. Uh, Armando Antonio Albanes Martinez. Here, teacher. Very good. Thank you. Blanca Stephanie Vázquez Hernández. Present, Very good, thank you. Carlos Aníbal Martínez Ramos. I'm here. Very good, sir. Cecia Gemina Martínez Rivas. Cecia Gemina Martínez Rivas. Present, oh, okay, perdón. All right, Diana uh, Patricia Car Carranza Paz. Present, teacher. Very good, thank you. Elmer Alexander Ruiz Rodriguez. Present, teacher. Excellent. Elsie Gabriela Ramos Mahano. Present. Thank you. Floricia Mejivar Vigil. Present, teacher. Thank you. Griselda Raquel Estrada landaverde. Verde. Present. Thank you. Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Presente. Excellent. Isbel Araceli Beltrán Ayala. Isabel Araceli Beltrán Ayala. Okay, she's not here. Jacqueline Janet Guzmán Bonilla. Present, teacher. Thank you. Jaime Iván Ventura Castro. Jaime Iván Ventura Castro. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Carina Yamilet González Pineda. Carina I'm here, teacher. Excellent, thank you. Carla Joana Martínez Platero. Carla Joana Martínez Platero. She's not here. Kenny Guadalupe Hernández Godoy. Um, yeah. Excelente. María Wendy Guadalupe Rodríguez Cibrian. I'm here. Bro. Thank you. Marisol de los Ángeles Cortés González. Present, teacher. Thank you. Maybelline Lizette Ramírez Martínez. Maybelline Lizette Ramírez Martínez. She's not here. Ronald Alexander Rodríguez Posada. Present teacher. Thank you sir. Ronald Vladimir Comayagua Amaya. Ronald Vladimir Comayagua Amaya. I'm okay, here. Wilfredo Alberto Canaca Rivas. Present teacher. Thank you sir. Jenny Guadalupe Martínez Murcia. Present. Thank you, Miss. <laughs> and that's it. All right. So if I didn't mention uh, somebody else, if I didn't mention your name, let me know. All right. So we still have time to double check. No mention a nadie, alguien más que no le haya mencionado. Okay. Last in... Perdón. ¿A quién? Dígame su apellido. Um, Karina creo que está, no sé si respondió también uh, No, pero vamos a hablar solo de su nombre, porque otra persona no, no podemos dar este, referencia a otra, tiene que ser su nombre. ¿Cuál es su nombre? No, yo sí estoy, soy Armando. Armando. Ok, okay Armando, Armando, sí, ya está. All right, so. De ahí los lo demás, si no, mencioné, si no mencionaron su, su, su nombre, no me, me malinterprete, pero no puedo hacer nada ahí. Entonces, ¿verdad? Entonces, solo es su nombre o, o, o su nombre. Ok, vamos a regresar a la clase. All right, let's go. Vamos a ver quién es aquí. Varios compañeros que están en el grupo están diciendo que están fallando la señal. Serían tan mal de apagar el micrófono. Gracias. Very good thank you All right, let's go. ¿Se ve lo que estoy, lo que estoy compartiendo? Sí. Yes, yes. Yes. Very good, very good, very good. ver, nos quedamos acá. All right, remember guys, uh, every time that we use or every time that we start talking in English, we need to know the verbs, alright, we need to understand what the verbs means tenemos que saber los verbos, el significado de cada verbo, entonces usted dice Dios mío, de una cosa nos pasamos para otra, pero sí, así es usted tiene que eh, empezar a, a manipular, a entender los verbos, verdad, los verbos que estamos este, prácticamente verificando acá, si usted se fija, hay una infinidad de verbos, mire esto sigue hasta abajo, ve, 51. Y eso usted, usted está aprendiendo, por ejemplo, en este caso está aprendiendo el base form y el pasado del verbo irregular. Pero usted dice, Dios mío, verbo irregular, verbo no regular. No, no se complique. Solo acuérdese de que hay el, el verbo base, que es por decir en español, ¿verdad? Comer. El verbo irregular de comer en español sería comí, pasado. Entonces lo mismo va a ser en inglés, ¿verdad? Si usted, si usted empieza a decir, porque a veces no sé si ha escuchado que hay personas, ya se lo he dicho varias veces, ¿verdad? En el poco tiempo que tenemos esta pregunta, que hay personas que, por ejemplo, lo, la, 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 la gente, lo, los americanos, cuando no saben hablar bien, dice mi comer mucho mucho gustar pupusas rico rico uh, playa bonita bonita mañana entonces te dice él no está hablando bien otra cosa que, que diga I like pupusas I like Salvadorian food I like uh, I like to go to the beaches me gusta ir a las playas verdad entonces Así tiene que usted empezar a en, en, encajonar ese vocabulario para que usted no se quede, no se quede nunca. O sea, usted dice, ¿cómo es que le voy a decir a este señor? Usted llega a la playa y dice, quiero ir a comprar, por ejemplo, vaya, los que han viajado, no sé cuántos han viajado acá, ¿verdad? Pero yo, yo, yo creo que más de alguno de acá ya ha viajado a, a Estados Unidos. Entonces. Y si la levántame la manita y si ha viajado, pues yo lo voy a tomar en cuenta. Pero entonces si usted va a Estados Unidos y dice, ¿Cómo voy a ir a pedir una hamburguesa al McDonald's? Por lógica, usted va a llegar y va a ver los cómo ¿verdad? Usted, y ahí le dicen, Hello, how can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Y usted queda así ve en shock. ¿Qué me está diciendo esta señora o este señor? Entonces ahí es donde usted tiene que aplicar, ¿verdad? Los verbos, ¿cómo se va a dirigir a esta persona? Usted le dice, ah, yes, I need to have combo number one. Ya, pues le dice, ¿y cómo lo quiere? Le dice, ¿would you like to have a big side? Y usted dice, ¿qué me está diciendo? Pero por lo que usted va entendiendo que le están diciendo si quiere pagar más. Para agarrar ese, eh, no sé si se ha fijado cuando va usted al Burger King, le dicen por 25 centavos más, lo hace más grande. Y uno, uno, anantío, ha llegado a comer ahí, ¿verdad? Y le dice, no, le dice uno, no, está bien, ahí sí déjelo, le dice. ¿verdad? Entonces, lo mismo le van a decir en, en Estados Unidos, cuando usted llega al, al o cuando hable con alguien, va a llegar y le dice, ok, uh, I would like to have combo number one. And yes, I would like to have big size. Entonces, usted tiene que manipular los verbos. ¿Cómo se va a dirigir a las personas? ¿Verdad? Entonces, en este caso, por esa razón, no se me achicopale, no, no se desilusione en que estamos aprendiendo los verbos. Este es el proceso. Entonces, ¿los verbos cuáles son? Aquí nos quedamos, quiero ver, vaya. Uh, let's see. Mm.

O mando, ajá. Y sent. enviado Enviado, mandé, enviado envío. mandó. Ajá, envió. exacto. Envió. All right, so, envió. acuérdese de eso siempre. ¿Cómo voy a decir? Y, y créame que el cerebro le va a trabajar de una manera increíble, ¿verdad? Por eso, por, por eso estamos estudiando. Entonces, el cerebro le va, le va a manipular y le va a decir, no, tenés que decir de esta manera. ¿Cómo voy a decir? Yo mandé mi trabajo. Si yo le pregunto, Let's see, Armando. ¿Cómo me diría usted? Yo le mandé la tarea ayer. I sent the homework The homework, oh, the homework, yes. Sir, so, thank you. I, I sent uh, the I sent you the homework yesterday. I sent you. The home, The the homework yesterday. Se mira lo que estoy escribiendo. Yes. Yes. Sí. Yesterday. Yes. Very good, okay? Sí. No. I sent. Lo ven, sí. Yes. Yes. Okay, excellent. Yes. Excellent. Yes. Ahora aquí lo voy a mandar al chat. Okay. I sent you the homework yesterday. All right. Very good. All right. So, no me dijo usted, I sent. O sea, allá ustedes send. ya tienen, tienen en mente de que send es mandar y sent, con conté, es mandé. All right. So, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, all right. Let's uh, repeat. Let's see. Vamos a ver.

Robar. Robar. Ajá. Y Stall. Robó. Robó, ¿verdad? Robó, robó. Entonces, eso es lo que tiene que aprender ahora, de ahora en adelante. A identificar los verbos en su base formal, en su base form, ¿verdad? Entonces, usted dice, ah, o sea que Still. Y usted dice, ah, he. Por ejemplo, usted dice, yo le pregunto a, vamos a ver le voy a preguntar a, a Wilfredo le digo cómo diría Wilfredo él robó 10 dólares anoche y stole 10 dólares last night. Very good. Uh, round applause for you. Very nice, sí. So, okay. Ya no usted, usted ya no mencionó el ya no mencionó el steal, ¿verdad? Porque ese es robar pero robó, he stole $10 last night, right? Very good, very good, I like that, you see? Ah, están aprendiendo rápido, vamos a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, vamos a limpiar acá. Do you have any questions so far, guys? ¿Tienen alguna pregunta, algo que, alguna duda, algo? Respecto a lo que estamos aprendiendo en este momento. Estamos bien, bye. Yes, teacher. Very good. Vaya, okay. por ejemplo, en este caso es bien controversial. Usted dice. Put. Repeat, put. 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 Uh -huh. put. ¿Qué quiere decir put? Put. Poner. 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 Y en pasado. Put. Lo mismo, puso. O sea, si se da cuenta ahí, usted tiene que identificar, por eso estamos estudiando para identificar los verbos. ¿Cómo los vamos a identificar? Entonces usted dice, si yo le pregunto a, a Blanquita, le digo, Blanca, ¿cómo me diría usted? Ella puso este el mensaje anoche. ¿Cómo lo diría Blanquita? Ella puso el mensaje she anoche. Put, she put the message last night. Very good, very good. You see? No se preocupe. Háblelo, háblelo. No se preocupe. She put the message last night. All right? Y si yo le pregunto, Diana, ¿cómo diría? Él puso... Eh, ¿Cómo digo? Él puso cinco dólares esta noche. Ah, uh, he put five uh, dollar last night. Very good, very good. Excellent, excellent. Excellent, excellent. You see? You see? All right, so, acuérdense que tenemos que identificar food es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, usted dice que complicado es el inglés, dice usted, ¿verdad? Mm -hmm. Qué complicado es el inglés. No, por eso se está estudiando, por eso se está estudiando. Paso a paso te lo voy llevando. Y créanme de que el otro nivel va a ser un poquito más duro, porque como va pasando el tiempo, va a haber, va a haber, van a haber maestros que ya no le van a hablar español. Yo estoy hablando 50-50. All right? I'm speaking English 50-50. For you understand what I'm talking about. But, uh, yo, no, yo, no tendría, yo no tendría que hablar español pero sí lo digo porque estamos en un nivel básico, ¿all right? Pero va a llegar un momento que usted va a decir, Dios mío, ¿qué está hablando este señor? No le entiendo. Y es cuando, viene, cuando vienen los filtros, para que ya se va toda la gente. Está lloviendo fuerte, por eso no escuché, teacher, perdón, no se preocupe, Blanquita, no se preocupe. All right, so, vamos a ver. vaya vale, nos vamos a este verbo. Have had, repeat, have had. Have had. Have had. Very How? good. How? Have had. Si yo le pregunto a Cecia, Cecia, dígame una oración aplicando had. ¿Cuál sería su oración? I had a dictionary. I had a dictionary, yeah. Yo tuve un diccionario. Very good. Ajá. Si yo le pregunto a Aníbal. Aníbal, yo le pregunto, dígame una oración con, con el verbo have. ¿Cuál sería la oración? Con el verbo have, ¿cómo sería su oración? Eh, I have eh... El que me está fallando la señal, no, no entendí bien el significado de have y Have, have, have es tener y had es uh, tuve. Uh, I have a uh, I have what? I have a I have a secret, ¿cómo me uh, dijo? I have two sisters. I have two sisters, yeah, very good, very good. I have two sisters, all right? Very good, I have two sisters, I have two brothers, I have... Y así se va, ¿verdad? I have. Pero si yo le diría, Aníbal, ¿cómo me diría? Yo tuve un perro. I have a eh, one dog. I have a dog, no one dog. I, dog. I dog, I have a dog, a dog. See, very good, very good, excellent. Run applause for you. Very good, very good. You see, all right. So that's the that's the point. That's the thing that you need to practice. What we're doing right now. Okay. Let's see. All right. si Digo, my soul. Dígame una oración aplicando have. Uh, I have the book in my table. I have. A book on my table. Yes. Very good. Sería si verdad. I have a book on my table. Uh -huh. sí, ¿verdad? I have a book on my yes. table. ¿Tengo un, libro, sí. tengo un libro en mi mesa. Very good, yes. very good, very good, excellent. Maria Dígame una oración con, vamos a ver, had. Had. María Wendy. Eh, I had English class yesterday. Excelente, very good. I had English classes yesterday. All right, very good, I like that. Ana Graciela, ¿cómo me diría una oración poniendo el verbo have? How? Uh, have. I have a car. I have a car. Very good, excellent, very nice, very nice. All right, so let's see. I have a question, teacher. I have a question, very good. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Ese uh, how, puedo utilizarlo para decir la edad. Tengo 20 años. ¿Tengo tantos años? No, no ahí en ese buena, buena pregunta. En ese caso, cuando usted dice, I have, es porque es algo que tiene. Pero si yo le digo, tengo, por ejemplo, yo 49 años, pero yo, I, I am, usted va a decir, I am. Yo le digo, I am 49 years old. All right? so, entonces lo vamos a poner así. ¿ve? Primero la pregunta es así. How All how old are you? Y con el question mark, acuérdese, question mark. Y te dice: How old are you? Alright, how old are you? Vengo yo y le digo: I am 49 years old. Alright. Entonces cuando es que se debe de usar. Eh, porque sí, nos lo explicaban en el curso anterior, el teacher, ¿verdad? De que ningún nativo inglés va a entender que uno le responde con el how. Exacto, el how. exacto. Nunca, él, él no le va a entender. Es que la, 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 la pregunta es, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Y usted le dice, I am. Mm -hmm. En mi caso, yo tengo 49 años, ¿verdad? En mi caso yo diría, I am 49 years old. Ya si usted dice yo tengo 40, I am 40 years old. I am 25 years old. La edad que usted tiene, pero I am. I am. All right? pero jamás de los jamás se le vaya a decir I have. Porque usted ahí, está, ahí estaría diciendo como que yo le yo le diga yo tengo, pero como que tengo así verde, así en mis manos. Yo tengo 49, 49 años. Verdad, entonces la, la, la respuesta correcta es I am. El have, have, teacher es como para cosas. Para cosas. Cosas materiales. Exacto, esa es la respuesta. Very good, Diana. Very good, thank you. you. Es pertenencias o algo así. Exacto, ajá. Por ejemplo, si yo le digo, How many kids? Yo le digo, Diana, How many kids do you have so I no pero un, un ejemplo un ejemplo verdad yo yo la conozco de años y yo, y vengo de Mecca que yo y le digo eh, Diana un decir usted tiene cinco niños verdad un ejemplo y, uh, no, ya no pero no pero yo le digo Diana how many kids do you have y viene este me dice oh I have five kids, five no. kids. O le, le digo a Anderson Anderson How many kids do you have? Y viene Anderson y me dice, I have two kids. Ajá. O le digo, Aníbal, How many kids do you have? I have. Eso es pertenencia, verdad. O sea, que es, yo tengo, tengo dos niños, tengo tres niños, tengo cuatro niños. Pero cuando le preguntan cuántos años tenés, es How old are you? Y la respuesta es, I am, I am. ¿Verdad? Very good, very good. I like that. All right, mm -hmm. so let's see. Let's repeat, uh, break and broke. Break, break, break bro. and broke. Break, break, broke. Bro. broke, bro. broke. Break, broke. Ajá. ¿Qué quiere decir break? Romper, romper. Y broke, no me va a decir rompido, porque no existe. <risa> Roto. Roto. <risa> uh, así es como, ya sabe usted quién decía eso. Rom, rompido. Rotado. No. Ajá, entonces, por ejemplo, en este caso, si algún día le, le dice su jefe allá en Estados Unidos, porque por fe vamos a viajar todos, ¿va? vamos a viajar, entonces por fe vamos a estar allá un día y le va a decir su jefe, hey, I am broke, I am broke. Y te va a decir, cuando, cuando yo le digo a ustedes, I am broke, es porque le estoy diciendo, estoy a cero, estoy a cero. No tengo, no tengo ni un no tengo ni un peso así que I'm broke okay so, entonces usted ya sabe que broke es que está roto verdad está roto está se quebró algo verdad ahí tiene varios significados por ejemplo yo le digo a a Griselda le digo Griselda who broke the glass of water that I have last night on the table? ¿Sí me, me tiene la pregunta? Para todos, para todos. Who broke the glass of water that I had on the table last night? ¿Quién, ¿Quién? quebró el, el vaso? ¿Quién, quién quebró? Vaso. Ajá. ¿Quién quebró el vaso? Excellent. Excelente. ¿Quién quebró el vaso de agua que tenía yo ayer en la mesa anoche? Entonces usted dice, ¡oh! Juanito, Juanito, diré, le dice Grisela. Juanito, diré. Él lo hizo. Él, he rocket, it. rocket. Pero que vamos, cuando decimos hip rocket es porque acuérdese que este, cuando decimos hip rocket es así, ¿verdad? He okay. broke. ¿Por qué va? ¿Por... ¿Por qué digo yo he, he, broke, he broke it? Dígame. Porque es ¿Qué cosa. Eso? Lo quebró. Porque es cosa, ¿verdad? He Entonces, ahí acuérdese que tiene que mencionar el IT. El, he broke, it. He broke it. ¿Verdad? No va a decir he broke. Y yo me voy a quedar, he broke. No, he broke it. Él lo rompió, él lo quebró, él lo quebró. All right, so All right. very good, very good, very good. All right, so let's repeat. Wake, woke. ¿Pichero? Yes. Wake, woke. Una, woke. una, una consulta con el bro. Por ejemplo, se puede ocupar así como por frases así como decimos así en el español, como decir estoy roto, así por ejemplo, ya sea como cuando decimos que estamos mal emocionalmente y le decimos este estoy roto, se puede ocupar ese el broco en como para referirse a esa frase como como lo emocional o decir así o ya sería otro tipo de no sí lo puede decir porque yo, por puede. ejemplo usted dice eh... Vamos a poner ahí a una fulanita, para. Yo digo, She broke my heart. She, bro she broke my heart. Ella rompió mi corazón. Mm, yeah. She broke my heart. Yes. Lo puede decir. Ajá. Y, y le, ya le digo, Hey, how you feeling? My heart is broke en pieces. Mi corazón está quebrado en, en pedazos. Bueno, niños, lo voy a dejar acá. Nos vemos el, la otra semana primero. Dios, have a wonderful vacation. I see you next time. I love you. Thank Take you. care and keep studying. Okay, Re revisen la plataforma. Okay, yes. All right, guys. I see you. I love you. Take, Take care. care. Yeah. All right. bye. 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 have a good night. Bye bye.